Hey everybody, welcome to another episode of Community Voices, and this is a special one. We are talking to Randy Rosarina, outfielder for the Tampa Bay Devil Rays to kick off Hispanic Heritage Month. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Community Voices, y esta es especial. Estamos hablando con Randy Rosarina, jugador de béisbol de los Devil Rays de Tampa Bay, y está con nosotros para empezar el mes de la herencia hispana. Muchas gracias por acompañarnos, Randy. ¿Cómo estás? Es un placer. Hola, muy bien, gracias. Gracias por, por la invitación. Estoy feliz. Por supuesto. Pues mira, antes que empezamos, le voy a pedir un poco de paciencia, ¿verdad? Porque si sí, hablo español, pero a veces no me sale perfecto. So, perdón si hay, un, hay errores, ¿ok? Um... Pero primero le quería felicidad por, por hacer el equipo All-Star y también el equipo del WC de México. Yo sé que fue un gran año. ¿Y cuál de esos equipos significaba más para usted? Yo creo que son dos escenarios muy diferentes, pero la verdad me llevo los dos escenarios en mi corazón. La pasé muy bien en el Clásico Mundial de Béisbol representando a la selección mexicana. Y, y este año también eso me, me ayudó mucho para que la afición me amara y poder que me ayudaran a ir a, que votaran por mí al primer juego de estrellas en, en mi carrera. Fue algo muy bonito. Y lo, los dos escenarios, tanto el Clásico Mundial como el Juego de las Estrellas, es una bendición de Dios y eh, está, es un triunfo para mí para, en mi carrera. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Y yo sé que usted nació en Cuba, ¿verdad? Nació en Mantua y jugabas béisbol en tu juventud allí, pero en 2020 es cuando decidiste a comenzar a representar a México, incluyendo como ya men mencioné en el WC. ¿Qué le impulsó a representar a México y no a tu país de nacimiento? Bueno, eh, salí de Cuba en el 2015. Eh, y mi primer país donde llegué fue a México. Ahí duré un año y tres meses para poder eh, firmar para un equipo de la, de la MLB. Pero en ese transcurso eh, jugué ligas en México y vi el talento que tenían los peloteros mexicanos. Esa siempre fue mi idea. Y siempre eh, yo veía que los peloteros mexicanos eran muy talentosos y no se les daba la oportunidad. De ahí me nació. Eh, ese, ese amor por México. También eh, tengo una niña mexicana que, le, que la amo mucho. Sí. Y, y por eso en el 2020 eh, le pedí al presidente con la ayuda de todos mis fanáticos, de todos los mexicanos que me apoyaran para poder representarlo algún día en, en algún evento internacional. Y se me escuchó mi, mi llamado y me pudieron eh, dar la nacionalidad para poder representarlo en el clásico mundial. Y también jugué la Liga Mexicana, la Liga Norte en el Pacífico. Y eh, e hice muchos, muy muy buenos amigos con, con los peloteros mexicanos. Y siempre he visto que el pelotero mexicano tiene mucho talento para jugar cualquier liga del mundo. Y eso se vio reflejado en el clásico. Pues qué bonito, para decirte la verdad. Yo también, yo, you know, mi mamá es de México, so es mu mucho orgullo para representar, you know. Um, y con eso, como hablaste es que um, tú creíste es que, you know, no había oportunidad. Y ahora que ya estás en el MLB, tal vez para ti, ¿cuáles son algunas de las influencias que tú has visto hacia la cultura hispana en el MLB? ¿Una influencia? ya yeah, o, you know, solo las cosas, obviamente, la liga del MLB tiene muchos, you know, cultura hispana, representa mucho las culturas hispanas, y para ti, tal vez, ¿qué has visto que, um, you know, las culturas, sí lo puedes ver? mucho en el MLB hispana. Sí, yo creo que la unión de todos los latinos, de todos los hispanos, siempre es, somos muy unidos, siempre eh, nos sentimos orgullosos de nosotros mismos por las cosas que hemos pasado y, y la MLB te brinda poder reunirte, ¿me entiendes? Reunirte y, y convivir con, con tantas personas hermosas que han pasado lo mismo que tú. Eh, porque cada quien viene de diferentes países. Entonces, la MLB es como una fiesta, una fiesta latina, una fiesta hispana también. Se mezclan culturas diferentes y eso es muy bonito. Ya, yeah. no, por supuesto. Y para ti, you know, como, oh, eh, vamos a empezar el mes de la herencia hispana y le quería preguntar a ti, ¿qué significa para ti el mes de la herencia hispana? Significa mucho porque como, como te, te, re, te dije en otra ocasión, es muy lindo poder ser querido por, por diferentes por diferente nacio, nacionalidades y, y poder que sea reconocido en el mundo entero. Y yo soy hispano y soy latino también y, y es muy, se siente bien, se siente bien que, que las personas te amen como eres. Yeah no sí y you know con eso ya sé que obviamente tú ves a uh, you know viviendo en otro país que hay dificultades you know los hispanos hay cosas que la otra gente no lo ve verdad y sí. para ti qué tal vez son unas dificultades que, conti que, que continúan enfrentar la comunidad hispana y qué podemos hacer para remediarlas me, la, ¿Me puedes repetir otra vez la pregunta? Sí. Por favor. No, sí, está bien. Que you know, hay dificultades you know, que, con, que continúan a enfrentar la comunidad hispana. Y tal vez, ¿qué tú crees que podemos hacer para remediarlas? Yo creo que lo que tenemos que, que seguir haciendo es que todos somos seres humanos y todo el mundo apoyarse. Y yo creo que el amor es de en uno mismo es lo que debe de, de permanecer, sean sea los hispanos o sean los de otra nacionalidad o de otro continente, creo que el ser humano no, no, se, no se puede perder y tenemos que seguir unidos y siempre luchar por el, por el mismo camino todos y para que fluya el amor y, y no haya diferencia entre, entre ninguna nación. No, sí. Y para ti, no, yendo... Uh, de México y ahora jugar, ¿cómo fue esa transición para, para ti? El apoyo que, que tenías, sino you know, de, de la familia, de los fanáticos, ¿Cómo, ¿cómo se sintió para ti? No, me sentí bien. Creo que todo el mundo me apoyó, mi familia me apoyó desde que se lo comuniqué que iba a representar al a país de México. Eh, la vida me ha cambiado mucho, lo, los fanáticos mexicanos siempre me apoyan donde quiera que voy sea en Tampa, en, en Nueva York, en Boston, en todos los para allá para Arizona, el Clásico Mundial me ayudó mucho. Los fanáticos mexicanos son fieles de corazón, siempre me están apoyando. Igual soy querido por casi la mayoría de todo el público, pero ahora, después del Clásico Mundial, el que más se refleja que he visto en el campo, siempre son los mexicanos. Mi, mi fanática cubana la amo y también siempre me están apoyando. Yeah. Y eh, se siente bonito que, que uno pueda poder hacer sentir bien a, a, a esos fanáticos que van a pagar un boleto para ir a verte, eh, van a ir a pasar un rato bien en un campo con su familia. Y sentir ese apoyo se siente muy bien porque nosotros nos debemos al público. Uh -huh. y, y uno juega y, el, y, y la afición también te, te exige y eso te hace ser mejor persona, mejor, mejor deportista. No, o sea, yeah, y no, está ya y con todo lo que dijiste, you know, para ti ¿qué era el momento que tú, you know, sabías que wow, you know, mi vida sí se ha cambiado. You know, que era el momento que tú sentiste que, you know, como dijiste, no hay había oportunidades y, y cosas, pero ahora tú estás allí, you know, haciendo el nombre, representando a México, representando a la cultura hispana para ti, ¿qué, qué fue ese momento que, que sentiste que sí, you know, a, ahora yo estoy cambiando unas cosas y, y estoy representando you know, a mis países y mi cultura y um, que era un, un, un momento real para ti? Yo creo... Que después que pasó el Clásico Mundial, mi vida cambió mucho, muchos seguidores, donde quiera que voy, eh, los mexicanos se sienten representados conmigo en el juego de estrella. Yo representaba a Cuba y también representaba a México, era el único mexicano. Y me siento bien, me siento bien poder, poder representar a, a esos dos países, a, a la cultura hispana y ser querido por, por la mayoría de, de personas, ¿no? Y eso me da mucha felicidad porque también soy un, un ejemplo para que, y que los niños me agarren de inspiración. Los niños que apenas están comenzando a jugar base, eh, que tienen 7 o 8 años, vean un ejemplo va a seguir en mí y eso los pueda impulsar para algún día cumplir su sueño también de poder jugar la MLB. Bonito. Y hablando de los niños, ¿sabes? You know, um... Estoy muy feliz de decir que JD Sports está donando ocho mil dólares a la fundación de Randy rosarina y le quería preguntar, you know, ¿por qué empezaste esta organización, you know, por qué sentiste que ahora, you know, yo yo quiero hacer esto um, y you know con con el título ahora que tienes, verdad? Y tú cómo quieres hacer el ejemplo, ¿por qué era importante para ti? Yo porque vengo de, de país de Cuba que todo el mundo sabe la, la necesidad que se pasa, sé la necesidad que pasé para hoy eh, estar donde estoy, que eh, juego en la MLB, pero lo que más me gusta de mí, de mi carrera, es el proceso que he tenido desde el primer día que empecé en el béisbol hasta hoy. Entonces, sé toda la necesidad que pasé lo que, eh, y quiero también apoyar a, a niños porque todo el mundo pasa necesidad entonces yo quiero ser parte de poner un, un, un granito de arena en, en sus vidas, poder eh, ayudarlos con, con algo porque hay niños que no tienen recursos, eh, eh, es lógico hay niños que no tienen muchos recursos y si yo tengo la posibilidad de ayudar y hacer el bien, que uno no sabe, como una vez puede ser el próximo Randy Rosa Arena en la Gran Liga o si no un, pro, un próximo médico o ingeniero, pero yo quiero ayudar a, a las personas, también a las familias de, de bajos recursos, uh -huh. que en cualquier parte del mundo hay y uno no puede hacerse ciego. Y yo quiero ayudar a, a las personas, me gusta ayudar. Vengo de Cuba y por eso la hago, porque siento que yo puedo cambiarle la vida a, a cualquier persona, ¿me entiendes? y con 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 una ayuda yeah. y por eso eh, fundé la la fundación junto a mi esposa y mis amigos que me ayudaron y creo para hacer bien yo yo siempre doy mi paso adelante ya yeah. pues me encanta me encanta eso porque you know eso es muy importante y enseña a todos los niños que you know sí también ellos lo pueden hacer lo que sea verdad si no es en deporte pero en el you know, en um, el trabajo que quieren conseguir cuando ya son adultos pero sí. you no know, hablaste mucho you know, de, de la razón pero tal vez que hay um, qué deben saber el público en general de esta fundación que tienes para que ellos también estén interesados para ayudar o tal vez maneras que ellos pueden ayudar a la fundación lo que deben saber es que esta fundación se hizo sin fines de lucro, para hacerles bien, ayudar a, a familias que, que necesitan ayuda. Hay muchas familias que han perdido sus casas por un, una catástrofe como un ciclón o algo. Eh, niñas que no, no tienen familia, niños también, y poder llevarle recursos a sus casas. Hay madres solteras también que no, no, no tienen... Um, pares así tienen están criando niños niños solos y y uno las puede ayudar con cualquier recurso para que emprendan algún trabajo y poder ayudar a su familia y todo todo lo que se pueda eh, que me puedan ayudar y así a través de mi fundación yo podré ayudar a, a esa a esa población que, que sí necesita y eso es una colaboración